Vamos a recibir Let's receive al siervo del Señor, the servant of the Lord, que trae la bendición, that, que trae la comida, que trae food, la palabra, the blessing, the word, en esta hora para nosotros, for us, desde tierra lejana, from a faraway land, desde el Gran Chitré, Panamá, from Panama, la tabla, la península de afuera, the peninsula of Panama, desde la ciudad de New Orleans, so from the city of New Orleans, Reverendo Reverend Carlos Romero. Romero. Gloria a Dios. Glory to God. Dios les bendiga a todos. May God bless you all today. En esta mañana. This morning. Damos gracias al Señor. We give thanks to God. Por poder estar aquí. Because we are here today. Tuvimos en el día de ayer. Yesterday. Vinimos a celebrar la vida de una hermana. We came to celebrate the life of a sister. Que era miembro de nuestra iglesia por muchos años ahí en Panamá. Who was a member of our church in Panama for many years. Y partió con el Señor. And she is now with the Lord. Y Dios ha sido bueno. God has been good. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Dios es bueno. God is good. Amén y amén. Amen and amen. Pues en esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Well, this morning I would like to share the word of God with Hemos you. Hemos adorado a Dios. We have worshiped God. Hemos tenido un hermoso tiempo de alabanza. We have had a wonderful time of praise and Y una hermosa presencia del Señor. ¿Cuántos and dicen a wonderful amén? Presence of God. Aleluya. Le hemos dado a Dios nuestra adoración. We have given God Le hemos our dado worship. A Dios nuestra alabanza. We have given God all of our praise. Ahora el Señor quiere darnos su palabra. And now God wants to give us his word. ¿Cuántos están preparados? So who's ready to receive Pero de that verdad, word? ¿Cuántos están preparados? Who's ready to receive the word? Gloria a Dios. Muy bien. Glory to God. Abra su Biblia, por favor. Please open up your Bibles. En el Evangelio según San Juan. Of John. Capítulo 13. Chapter 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. The book of John, chapter 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. We're going to read from verse 1. Moving forward. Amén. Dice la palabra del Señor. The word of God says. Antes de la fiesta de la Pascua. Now before the feast of the Passover. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. When Jesus knew that his hour had come. Para que pasase de este mundo al Padre. That he should depart from this world to the Father. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Having loved his own who were in the world. Los amó hasta el fin. He loved them to the end. Y cuando cenaban, and supper being ended, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, the devil having already put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, que le entregase, to betray him, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, Jesus, knowing that the Father had given all the things in his hands, y que había salido de Dios y a Dios iba, and that he had come from God and was going to God, se levantó de la cena y se quitó su manto, rose from supper and laid aside his garments, y tomando una toalla se la ciñó, took a towel and girded himself. Luego pasó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. And to wipe them with the towel which he was girded. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him. Señor, ¿tú me lavas los pies? Lord, are you washing my feet? Respondiendo Jesús, le dijo. Jesus answered and said to him. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. Después. What I am doing, you do not understand now, but you will know after this. Okay, vamos a dejarlo hasta ahí, luego vamos a seguir so let's stop compartiendo. Right there, ¿Qué we'll tal continue. Si oramos? Padre, gracias te damos en esta mañana Father, we give you thanks this por este morning, tiempo que tú nos permites tener, for this time that you have por given la alabanza us, que hemos tenido, with the praise and the worship, por la adoración que te hemos dado. For the praise that we have tú has given estado you. Aquí con nosotros. You are here with tu presencia us. Es aquí con nosotros. Your presence is here with Ahora us. Yo te pido, Señor,
Now I ask you, Father, que tú nos des oídos para oír tu voz. You may give us ears to hear your voice. Danos entendimiento espiritual para entender tu palabra. Give us a spiritual understanding to understand your word. Porque solo así lleva fruto en nosotros. Because only this may we be able to receive the fruit. Habla a nuestro corazón. Speak to our hearts. Señor, prepara nuestra mente y nuestro corazón. Lord, prepare our minds and our hearts. Para recibir tu palabra. To receive your word. Que es buena semilla. Which is a good seed. Y permite que nuestro corazón sea buena tierra. And allow our hearts to be a good fertile land. Para que esa semilla dé fruto. So that that seed may give fruits. En cada uno de nosotros. In each and every one of us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? ¿Cuántos dicen amén? Let's say amen. Amén y amén. Siéntese, por amen. Favor. You may be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Quiero comenzar contándoles una pequeña historia. I want to start by telling you a small story. De algo que nos pasó a nosotros en la iglesia allá en Panamá. About something that happened to my church in Panama. Hace muchísimos años de eso. Many years ago. Cuando yo llegué y comencé la iglesia en Panamá, when I first arrived and started the church in Panama, nosotros teníamos una tienda, una carpa. We had a tent. En un terreno que era terreno del gobierno. On the land that was property of the government. Ellos habían prestado el terreno para que nosotros pusiéramos la carpa. So the government had lent us this land so that we could set up our tent there. Bueno, eso lo habían hecho con el misionero que puso la carpa. They had this agreement with the missionary who has set up this tent. Cuando nosotros llegamos a continuar el trabajo, and when we arrived to continue to work, que era casi comenzar el trabajo realmente, that it was honestly to begin the work. Durante el primer año, the first year, yo traté de que nos alquilaran el terreno. I tried for them to lend us the land. Porque yo pensaba, si nos los prestaron cualquier día, nos pueden decir, váyanse y nos tenemos que ir. I wanted to buy the land from them because in my mentality, I thought if they were just letting us borrow it, any day they could come back and just take it back. Así que por casi un año yo estuve tratando que me alquilaran el terreno. So for almost a year, I was trying to purchase this land. Cuando llegó el tiempo, casi el año, and almost a year later, when the time came, el gobierno me dijo, okay, te lo vamos a alquilar. The government said, you know what, we're going to rent this land out. Estábamos to you. Muy contentos. So we were really happy. Porque ahora sí íbamos a poder estar un poco más estables. Because we were going to be a little bit more stable now. Así es que fuimos a la oficina del banco hipotecario. So we went to the office of this bank. Que era el lugar donde de quien era dueño del terreno. Which is where the owner of the land was. Y nos dijeron que para alquilarnos el terreno íbamos a tener que pagar todo el tiempo que habíamos estado en el año anterior. And they said in order for us, for them to rent out the land for us, we were going to have to pay all the time, all the amount that we had spent there that we hadn't been paying before. Y yo dije, pero eso no es posible porque ustedes nos prestaron el terreno. And I said, that's impossible that you're charging nosotros us no, for this. No hemos invadido ese terreno. Because you let us borrow it all this time before. Ustedes nos lo prestaron. You lended us this ¿cómo land. Es que ahora nos los van a cobrar? So now you're going to be charging us for all that time we had spent there? La persona dijo, pues, si lo quieres alquilar, vas a tener que pagar el año anterior. And the person said, if you want to rent from this land, you're going to have to pay the rent that you didn't pay from the last year that you spent there. Entonces, en base al precio que nos habían puesto para alquilar, so based on the price that they allowed us to rent, tuvimos que pagar también el año anterior. Not only did we have to pay the rent moving on, but the whole last year's rent. Al mes de estar allí, después de, al mes de haber hecho el contrato, hicimos un contrato de renta. A month after we had done a contract for the rent. Cuando ya teníamos el contrato en la mano. When we had the contract in our hand. Recibimos una carta. We received a letter. En esa carta nos decían que teníamos que salir. In that letter, it stated that we had to leave. Yo decía, no puede ser, no es posible ya. And I said, it's not possible, this can't be. Porque ahora ya tenemos un contrato. Because we have a contract. Firmado por ellos. Signed by them.
Así es que ahora no nos pueden sacar. So they can't kick us out. Yo fui a la oficina. So I went down to the office. Hablé con la persona encargada. I spoke with the person in charge. Le llevé el contrato firmado. And I showed them the contract that was signed. Y le dije, ustedes ya no nos pueden sacar. And I told them, you cannot kick us out. Porque ya tenemos un contrato. Because we have a deal, we have a contract. La persona me dijo, the person told me, ahí vamos a construir un edificio y ustedes van a tener que salir. We are going to build a brand new building there, so you have to leave. Y yo le dije, pero ¿qué pasa con el contrato? And I said, well, what about the contract? Ese contrato queda eliminado. That contract is eliminated. It's not Así good. Es que nos quedamos sin contrato. So we had no contract. Con el dinero que tuvimos que pagar por el año que habíamos estado allí. And the money that we had paid last year, we had to pay last year. Y la verdad que yo salí muy, pero muy enojado de ese lugar. To be honest with you, I was extremely upset and angry leaving En ese momento, in that moment, yo no podía entender I could not understand por qué Dios había permitido algo así. Why God had allowed something like this to happen. ¿Cuántos están aquí conmigo? Who's here following me? En esta mañana yo quiero hablarles de algo importante. This morning I want to speak about something important. Y el tema del mensaje es And the theme of the message is, cuando Dios hace algo que no entendemos. When God does something that we do not understand. Yo me imagino que usted en algún momento de su vida I imagine that you at some point in your life le ha pasado algo en el Señor has happened with the Lord, in the que Lord, usted no ha entendido. And that you did not understand. Y muchas veces es como frustrante. And many times it's frustrating. Pensar, Señor, ¿por qué tú permites que esto me pase? And you think, God, why would you allow this to happen to me? Yo te sirvo, yo te amo, yo soy fiel. I serve you, I love you, I am faithful to you. Yo pago mi diezmo, yo evangelizo, yo amo a la gente. Estoy viviendo bien, sin pecado. I give my tithes, I give my offerings, I love my neighbors, I'm living without sin. Sin embargo, me pasa esto. But this is happening to me. ¿Cuántos se identifican con Who eso? Who identifies themselves? Están muy calladitos en esta mañana. Everyone's a little too quiet this morning. Aleluya. Esta historia que leímos So the story that we're reading in the Bible nos muestra cómo o qué es lo que sucede o qué debemos hacer shows us what we should do cuando nos pasa algo que no entendemos when something happens to us that we do not understand y la historia más clara de eso lo podemos encontrar en la historia de José. And the clearest version of the story, we could find this in the story of Joseph. ¿Cuántos han leído alguna vez la historia de José? Has anyone ever read the story of Joseph? Aleluya. La Biblia dice que Jacob, su padre, amaba a José más que a todos sus hermanos. The Bible says that Jacob, his father, loved Joseph more than any of his siblings. Porque lo había tenido en su vejez y era hijo de la mujer a quien amaba, Raquel. Because he was the son that he had in his older age and the son of the woman that he loved. Y siendo un muchacho, tuvo dos sueños. And as a young man, he had two dreams. Y en esos dos sueños, él se veía como una estrella y otras estrellas que se posaban a los pies de él. And in one of those dreams, he saw himself as a big star and other stars surrounding him. Él entendió que Dios quería hacer algo grande con él. He understood that God wanted to do something great with him. Y él estaba tan emocionado que lo compartió con sus hermanos. And he was so excited that he shared this with his siblings. Porque él pensó, me imagino, que sus hermanos iban a poner contentos con ese sueño. Because he thought that his siblings were going to be happy with him when he told them Pero his dream. Pero sus hermanos lo tomaron a mal. But his brothers did not Aún le dijeron, ¿qué quiere decir este sueño? ¿Que tú vas a gobernar sobre nosotros? They told him, what does your dream mean? That, oh, you're going to rule over us? Y desde ese momento planearon su muerte. And from that moment on, they planned his death. Lo metieron en una cisterna y pensaban matarlo. They thought about killing him. Y gracias a Dios no lo mataron. But thanks to God, he did not allow this. Pero vieron un grupo de transeúntes que iban camino a Egipto. And there was a group of people on their way to Egypt.
y lo vendieron como esclavo. And they sold him as a slave. Así es que él llegó a Egipto, pero llegó a Egipto como un esclavo. And that's how Joseph arrived to Egypt, but as a slave. Sin embargo, la Biblia dice que a pesar de que llegó a Egipto como un esclavo, Dios estaba con él. And the Bible says even though he arrived to Egypt as a slave, God was still with him. Y fueron muchas las cosas que José tuvo que pasar. And there were many things that Joseph had to go through. Potifar se lo llevó para que le sirviera como un ayudante. Potiphar took him so that Joseph could serve him as a helper. La mujer de Potifar lo vio y lo deseó. And Potiphar's wife saw him and desired him. Y quiso que él se acostase con ella. And she wanted Joseph for herself. Él no quiso y salió corriendo. But Joseph said no and he left out running. Y en consecuencia lo metieron en la cárcel. And as a consequence they put him in jail. Pero aún estando en la cárcel, la Biblia dice que Dios estaba con él. But although he was in jail, the Bible says that God was still with him. De repente el rey, el faraón, tuvo un sueño. Suddenly the king, the Pharaoh, had a dream. Y nadie podía interpretar ese sueño. And nobody could interpret this dream. Ya José había interpretado el sueño de un panadero y de otra persona allí en la cárcel. And Joseph had already interpreted the dreams of people there in the jail cell. Entonces el copero le dijo, yo conozco a alguien que sabe interpretar sueños. And they said, I know someone who can interpret dreams. Así es que de repente queda José interpretando el sueño de Faraón. And so then Joseph went up and interpreted the dream of the Pharaoh. Y tal como José interpretó, así ocurrió el sueño. And just the way that Joseph interpreted the dream, that's the exact y same al way ver it Faraón que todo se había cumplido, puso a José como el segundo en el reino. And when the Pharaoh saw that everything was fulfilled to the way that the dream was interpreted, the Pharaoh put Joseph second in command. Imagínese, había estado en la cisterna. Imagine, he was in the pit. De ahí fue a la casa de Potifar. And from the pit he went to Potiphar's house. De la casa de Potifar fue a la cárcel. And from Potiphar's house he went to jail. Ahora de la cárcel estaba en la corte con el faraón. And now from the jail he went up to the palace with the pharaoh. Lo puso como segundo en el reino. And he put him second in command of the kingdom. Y de repente vino y se cumplió el sueño que había tenido. And the dream that he had interpreted was fulfilled. 7 años de abundancia. 7 years of abundance. Y 7 años de escasez. And then 7 years of famine. Durante esos 7 años de escasez. Throughout those 7 years of famine. Los hermanos de José fueron enviados por Jacob a Egipto. Joseph's brothers were sent to Egypt by the dad. Para que comprasen pan porque habían escuchado que en Egipto sí había comida. To be able to buy food because they had heard that in Egypt there was still food. Cuando esos hermanos llegan donde está José, José se da cuenta que eran sus hermanos. And when his brothers came before Joseph, Joseph realized that those were his brothers. Y hubo un intercambio entre ellos, varias cosas que José hizo con ellos. And there was an exchange between him and his brothers. Pero al final él se les muestra como su hermano. But at the end, he reveals himself as his brother. Y cuando sus hermanos vieron que José estaba vivo. And when the brothers saw that Joseph was still alive. Que no se había muerto. That he was not dead. Y ahora era el segundo en el reino de Faraón. And now he was second in command in the kingdom. Tuvieron mucho temor. They had so pensaron, much fear. Ahora él se va a vengar de nosotros. Thinking now he's going to take revenge on us. Pero en eso José les habló y les dijo. But in that Joseph spoke to them and said. Aleluya. Ahora pues no os entristezcáis. Well now do not be saddened. Ni les duela haberme vendido acá. And don't be hurt for what you did. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Because for the preservation of life God has sent me. ¿Cuántos están entendiendo? Who's following? Aleluya. La bendición de Egipto. The blessing of Egypt. No fue para bendecir a Egipto y Faraón. Was not to bless Egypt. La bendición de Egipto fue para preservar la vida de Israel. The blessing of Egypt was to preserve the Aleluya. Life of Israel. Y aunque todo eso al principio parecía no haber tenido sentido. And although in the beginning of the story this might not have made sense. Ahora sí tenía sentido. At the end it made perfect sense. Lo que sense. Antes no lo podía él haber entendido.
entendido. What he could not have understood in the beginning. Cuando lo metieron en la cárcel. When they placed him in jail. Ahora lo podía entender. Now he could fully understand. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say glory to God? Yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano. I want to say to you in this morning. Que hay cosas que Dios permite en nuestra vida. There are things that God allows in our lives. Que en el momento no lo entendemos. That in the moment we may not understand. Aleluya, pero lo entenderemos después. But we will understand in the future. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say glory to God? La pregunta es. The question is. ¿Qué hacemos? What do we do? Cuando no entendemos lo que nos está pasando. When we do not understand what is happening to us. Porque es bonito escuchar. Because it's nice to hear. De que alguien te diga. Lo que ahora no entiendes, lo entenderás después. It's nice to hear someone tell you, what you don't understand now, you'll understand it later. Pero ¿qué pasa cuando ese después toma mucho tiempo? But what happens when the after takes a long time? ¿Cuánto me están entendiendo? Who follows? Who's understanding? ¿Qué pasa en el momento en que algo nos sucede que no entendemos? What happens in the moment when something happens to us and we do not understand? Hasta el momento en que lo podemos entender. Up to the point where we will understand the future. ¿Qué hacemos o debemos hacer? What do we do or what should we do in the whole middle part? En medio. That whole middle part. What do we do with that? De eso quiero compartirles un poquito. That's what I want to share with you today. Siguen muy callados. You're all very quiet. Aleluya. Bien, lo primero que nosotros debemos entender. The first thing that we need to understand. Y mi oración es que Dios le hable y se quede eso en su corazón por el resto de su vida. And that you may keep that in your heart. Lo primero que debemos entender. The first thing we must understand. Es que todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida. Everything that God does and allows and permits in our lives. Es producto de su amor por nosotros. Is a product of his love for us. Si nosotros leemos el versículo 1 del pasaje que acabamos de leer. If we read the first verse. Juan 13:1. John 13. Dice la palabra del Señor. The word of God says. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. It says, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Es interesante que el pasaje empieza con ese versículo. It's very interesting that this passage starts with that verse. Porque van a pasar algunas cosas después en los versículos que siguen. Because moving on in these verses, there's other things that occur. Pero el Espíritu Santo dejó plasmado aquí. But the Holy Spirit left here. Que todo lo que, aleluya, iba a pasar después. That everything that was going to occur afterwards. Era porque Jesús los había amado y los amó hasta el fin. It was because Jesus had loved them and was going to continue loving to the end. Déjeme decirte algo, hermano mío querido. So let me tell you something, my beloved brother and sister. Todo lo que pasa en nuestras vidas. Everything that happens in our lives. Aunque no lo entendamos. Even if we do not understand. Es producto de su amor por nosotros. It is a product of God's love for us. Y nunca debemos olvidar eso. And we should never forget it. Que pase lo que pase en nuestra vida. No matter what happens in our lives. Dios nos ama. God loves us. Aleluya. Dios nos ama. God loves us. Eso significa. That means. Que los deseos y los pensamientos de Dios para nosotros siempre son los mejores. The desires and thoughts that God has for us are always going to be the best. Israel fue llevada en cautiverio a Babilonia. Israel was taken captivity to Babylon. Y en el capítulo, creo que es capítulo 11 del profeta Jeremías, del libro del profeta Jeremías. Chapter 11 of Jeremiah. Cuando Israel acaba de comenzar su cautiverio. When Israel was beginning in their captivity. Dios da una palabra. God gives a word. Y la palabra es esta. And the word is this.
Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. For I know the plans that I have pensamientos for you. De bien y no de mal. Plans and thoughts of good, para not daros bad, el fin de lo que esperáis. To give you a future and hope. Esa palabra se las dio a Israel. He gave that word to Israel. Comenzando el cautiverio de Israel. At the beginning of their captivity. Es interesante y muy importante. It's interesting and very important. Porque en el momento en que Israel va como va en cautiverio. Because in the moment that Israel goes van captive. Van a ser cautivos por 70 años. They're going to be captive for 70 years. Ellos podrían haber pensado ya Dios se olvidó de they nosotros. They could have thought, oh, God has forgotten about us completely. Por causa de nuestro pecado ya Dios nos dio la espalda. Because of our sin. God has turned his back on pero us. Dios no les había dado la espalda. But God had not turned their como back no on them. Las ha dado a, the same hasta way ahora. That God has not turned your como back, Dios back on jamás you. Nos da la espalda. The way that God will Dios never nunca te turn dará his la espalda. Back on us. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y because no de mal. God has plans and good para thoughts darnos for us. El fin de lo que esperamos. To give us a future es decir, and a hope. Que pase lo que nos pase, hay un propósito. That means that no matter what happens to us, there is a purpose. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Debemos tener mucho cuidado. We need to be very careful. En no permitir que el enemigo ponga pensamientos en nuestra mente. To not allow the enemy to put thoughts in our mind. En el sentido de que lo que nos está pasando es porque Dios no nos ama. And make us think that God does not love us because of o what we are going Dios through. O porque Dios nos está castigando. Or that God is punishing us. O porque Dios nos ha dado la espalda. Or because God has turned his back on us. Si tú pasas por un problema. If you go through a problem. Y tú escuchas en tu oído and you hear in o en your tu ear, espíritu or in your spirit, una voz que te dice es que ya Dios se olvidó de a ti. Voice that tells you God has forgotten es about que you. Dios te está condenando. Oh, God is condemning you. Es que ya Dios te dio la espalda. Oh, God has turned his back on tú you. Puedes estar seguro. You can be assured que esa no es la voz de Dios. That is not the voice esa of es la God. Voz del enemigo. That is the voice of the enemy. Porque los pensamientos de Dios para nosotros because the thoughts of God son for pensamientos us de bien are good thoughts and y good no plans de mal and not bad ones para darnos lo que esperamos. To give us a future and a hope. Aleluya. A mí me duele mucho. It hurts me a lot. Cuando escucho personas predicar, when I hear people preach the pastores, word, predicadores, pastors, preachers, a sus propias congregaciones, to their own congregation, solamente juicio y condenación, just condemning them and all this justice and judgment. Los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. The thoughts that God has for us are good ones. Sin embargo, habrán momentos en que Dios permitirá cosas. Now there will be times where God allows certain things to happen. Que no entendemos. That we may not understand. Pero tienen un propósito. But they have a purpose. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say glory to God? Dios nos disciplina, sí. God disciplines us, yes he does. Pero jamás nos abandona. But he will never abandon us. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Siguen muy callados. You're all still too quiet. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Lo segundo que debes entender, lo primero es que Dios te ama. First thing we know is that God loves lo us. Lo segundo que debes entender. The second thing we must understand es que todas las cosas que Dios hace y permite all the things that God does and he allows son el resultado de su omnisciencia y su control. Are the result of his omniscience and his control. Es decir, it's to say, hay cosas que nos pasan y no entendemos. There are things that happen to us and we don't understand. Pero Dios todo lo sabe. But God knows it all. Él es omnisciente. He's omniscient. Amén. Él todo lo sabe. He knows it all. He's all knowing. Las cosas que tú no sabes. The things that you do not know. Él sí las sabe. He does know. Las cosas que tú no entiendes. The things you don't understand. Él sí las entiende. He understands them. Y en las cosas que tú no tienes control. And the things that you have no control over. Él sí tiene el control. He has all the control over. Aleluya. Fíjense que en el versículo 3. Verse 3. Dice la palabra del Señor. The word of God de este de este capítulo 13. Of chapter 13 in John. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas
en las manos. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands. En el versículo 11. In verse 11, dice la palabra, the word says, porque sabía quién le iba a entregar, por esto dijo, no estáis limpios for todos. He knew who would betray him, therefore he said, you are not all clean. O sea que en este mismo pasaje la palabra nos enseña que Dios sabe todo. So in this same passage we see that God knows que it all. Que Jesús estaba en control de todo. That Jesus knows it all and that he was in control Aleluya. Of everything. Aleluya, de la misma manera que Jesús está en control de nuestras vidas. In the same way that Jesus is in control of our life. Y nosotros no lo podemos entender and we may not understand it porque no tenemos la sabiduría que él tiene because we do not have the same wisdom that he has porque nosotros no somos omniscientes because we are not omniscient pero él sí es omnisciente but he is omniscient él sabe todas las cosas he knows all these things aleluya él sabe nuestro pasado nuestro presente nuestro futuro he knows our past our present and our future de hecho él es eterno he is eternal él no tiene ni principio ni He has no beginning or end. Vive en un eterno presente. He has an eternal presence. Nosotros no podemos entender eso. And we cannot understand Porque that. Nosotros sí tenemos un pasado, un presente y un futuro. Because we have a past, a present, and a future. Y no conocemos nuestro futuro. And we do not know our Pero future. Pero él sí lo conoce. But he does know our Aleluya. Future. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say glory to God? Él sabía todo lo que iba a pasar José allá en Egipto. He knew everything that Joseph was going to go through in Egypt. Él sabía todo lo que iba a pasar su familia cuando llegaran a buscar pan. He knew everything that was going to happen when his family was going to go to Él ya lo sabía. He already knew it. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. De la misma manera en que sabía aquí en este pasaje quién lo iba a entregar. In the same way that he knew who was going to betray him. Él todo lo sabe. He knows it all. Ese no es el caso de nosotros. But that's not the same thing with us. Nuestro conocimiento y entendimiento. Our knowledge and our understanding. De muchas de las cosas que nos pasan. Of many things that we go through. Es sumamente limitado. It is very limited. Claro, es nuestra humanidad. Of course, it's our humanity. Si usted lo puede entender hoy, if you could understand it su today, conocimiento de las cosas que le pasan, the knowledge of the things that you go through, es muy limitado. It's very limited. Igual que el mío. Just like mine. Amén. No podemos saber. We can't know it all. Entonces nos ocurren cosas que no entendemos. So things happen to us which we do not understand. Y nos afligimos. And we become afflicted. Y como no lo entendemos, and since we do not understand it, viene la duda. Then doubt comes. Nos afligimos. We become afflicted. Comenzamos a preguntarle a Dios por qué. We begin to ask God why. Pero muchas veces no nos detenemos o esperamos a escuchar su respuesta. But many times we don't stop and wait for his answer. Sino que la mayoría de las veces, como no entendemos lo que nos está pasando, but majority of the time, since we do not understand what's happening to us, salimos a solucionar el problema con nuestra fuerza. We go out to make the solution with our own strength. Y lo único que hacemos es dañar más la situación. And the only thing that we do instead of resolving the problem, we make an even bigger Usted problem. Usted tiene que saber que Dios está en control de tu vida. So you have to understand Aleluya. And know that God has control Él sí over your life. Él sabe lo que está pasando. God knows what's ¿Cuántos happening dicen to gloria you? A Dios? Who can say glory to God? Lo tercero the third thing que debemos entender that we need to understand y es que todo lo que nos pasa is that everything that happens to us que Dios permite en nuestra vida that God allows to happen in our life aunque no lo entendamos en ese momento even though we do not understand it in that moment lo entenderemos después we will understand it later on en el versículo 7 verse 7 el Señor dice Jesus says Respondió Jesús, okay, en el versículo 6, verse 6, dice, entonces vino Simón Pedro y le dijo, then he came to Simon Peter, and Peter said, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Lord, you are washing my feet? Dice la Biblia que Jesús se había ceñido y comenzó a lavar los pies de los discípulos. The Bible says that Jesus began to wash ya, the ya lo leímos, feet. ¿Cierto? We read it here. Ahora llega donde Pedro. So and he goes to Peter. Y va a lavar los pies de Pedro.
And he goes about to wash the feet of Peter. Pero Pedro lo detiene y le dice, no, tú me vas a lavar los pies a mí. But Peter stops and says, wait, you're going to wash my feet? Hay otra versión que dice, tú no me lavarás los pies. There's another version that says, you will not wash my feet. Jesús entonces le responde. Jesus then responds to him. Pedro, lo que ahora tú no entiendes. What I am doing. Lo entenderás después. You do not understand now, but you will know lo que after ahora this. Tú no entiendes. What you do not understand now. Lo entenderás después. You will know after amados this. Hermanos, lo que ahora tú no entiendes. My beloved brothers and sisters, what you lo do entenderás not understand después. Now, you dicen, will know gloria after a Dios. This. ¿Se acuerdan que comencé a hablarles de lo que pasó cuando rentamos el local y luego nos los quitaron? Remember in the beginning I was telling you the story about the land that we were renting out and how they took it away from us. Obviamente yo no podía entender por qué nos había pasado obviously, eso. Obviously in that moment I could not understand what was happening to us and why. Y hasta le reclamé al Señor. And I even claimed out to God. Señor, ¿por qué permitiste eso? I said, Lord, why? How could you allow this to happen? Si ya no lo rentaron. They had already rented out this land y ahora to us. No los quitan. And now they're taking it away. ¿Por qué tú lo permitiste? Why? How could you allow this? Bueno, como resultado de que nos quitaron el terreno. Well, as a result, since they took away the land. No nos quedó otra que hacer unas vigilias. We didn't have another choice but to do some virtuals. Porque nos dieron un mes para salir. Because they gave us a few months to come out. ¿Y dónde íbamos a ir? And where were we going to go? Sin dinero. Without money. Sin saber a dónde. Without knowing where. Entonces le dije a los hermanos, vamos a hacer vigilia todos los viernes. So I told my brothers and sisters, you know what, vamos we're going to have a vigil every Friday. Todos los viernes en la noche en oración. Every Friday night we're just going to go vamos and pray. A clamar. We're going to claim out to y God. Y vamos a pedirle al Señor que haga algo. And we're going to ask God to do something. La tercera vigilia, o sea, el tercer viernes. The third Friday that we were doing this. Como a eso de las 12:30, 1 de la mañana. Around 12:30, 1 in the morning. Yo estaba dirigiendo la vigilia desde el púlpito. I was directing the service from the pulpit. Y oigo la voz del Señor en mi espíritu. And I hear the voice of God in my spirit. Una voz que me dice, despide a la congregación porque ya yo contesté vuestras oraciones. A voice that said, go ahead and dismiss the congregation because I have answered your prayer. Así es que yo le dije a los hermanos que había, no éramos muchos en ese tiempo. And it wasn't many of us, so I told the brothers 40, and sisters. 50 tal vez. 40, 50 of us probably. Yo le dije a los hermanos, ¿saben qué? El I Señor said, dice que nos vayamos a casa. You know what? The porque Lord ya says Él contestó. For us to go home because He has answered y lo our dije prayers. En fe. And I said it in faith. Porque así lo sentí. Because that's how I felt it in my spirit. Así oí la voz. That's how I heard the voice of God. Nos fuimos a dormir. So we all went home to sleep. Al día siguiente, the next day, o sea, el sábado en la mañana, Saturday in the morning, yo salí a hacer unas diligencias. I went out to do some work. Y cuando regresé a la casa, and when I came back home, mi esposa me dio una noticia. My wife gave me some news. Me dijo, el superintendente, el hermano Lowell, the superintendent, quiere que tengas una reunión con él el día martes. Wants to have a meeting with you on te va Tuesday. A esperar a las 10 de la mañana. He's going to wait for you at 10 in the morning. Así es que el martes a las 10 de la mañana yo estaba en la oficina del superintendente. So Tuesday at 10 in the morning I was in the cuando superintendent's yo entré, office. And when I went in, estaba el hermano Lowell en su escritorio. The superintendent was at his y desk. Y habían dos americanos sentados en el sofá. And there were two Americans sitting on the sofa. Un the señor couch. Mayor. There was an older man. De nombre, se me olvidó. David. His name was David. Y otro muchacho más joven. And another man, Larry Ranfield. A little bit younger. El señor mayor. The older gentleman. Bueno, hermano Lowell comenzó a hablar, perdón. Well, first the superintendent spoke to me. Y me los presentó. And he presented the Americans mira, to me. Mira, aquí está el Jim Martin, se llamaba el viejito. His name was called Jim Martin. El hermano Jim Martin, el hermano Larry Ranfield. Jim Martin and Larry Ranfield. Entonces me contó la historia. So he started to tell me the story. Ellos tenían un mes de estar en Panamá.
These two American men have been Habían here for a venido month a Panamá, Panamá con el propósito de comprar un terreno y edificar una capilla. They came to Panama in order to buy some land. Porque una señora aquí en Estados Unidos se había muerto y su esposo, que era un doctor, quería donar ese dinero para hacer una capilla en su honor. Because there was a person who had passed away and now the husband wanted to buy the land. Entonces llegaron a Panamá and donated. Y por un mes entero and for a whole month, trataron de comprar algún terreno para edificar la capilla. They were trying to find the land to buy. El problema purchase. Es que nadie les vendía un solo terreno en ese mes. The problem was that nobody would sell them no any encontraron land. Terreno que comprar. They couldn't find any land Así to es buy. Que el viejito se puso a orar. So then the older gentleman started y decir, to pray. Señor, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Dirígeme, ¿dónde que podemos comprar? And he said, Lord, direct me, where can I buy land? Y en ese momento el Señor les habló. And in that moment, God spoke to them. Y le dijo, and said, hay una iglesia there is a church que la están sacando de su lugar donde está. That they're kicking them out from their place. No tienen dónde ir. They have nowhere to go. Ese dinero no es para comprar un terreno. That money is not to buy a Ese land. Dinero es para esa iglesia. That money is for that church. Aleluya. Así es que ellos vinieron donde el hermano Lowell. So they went to the brother Lowell. El pastor Juan conoce esa historia. Llegaron donde el hermano Lowell. So the two Americans went to the superintendent. Y le preguntaron y le dijeron. And they asked him, they said, ¿habrá alguna iglesia que la están sacando del lugar donde estaba, que no tienen dónde ir? They asked him, is there a church that is being Porque kicked si out hay from their una place? Iglesia en esa condición, because if there is a church in that condition, el Señor nos ha dicho que este dinero es the para Lord ellos. Has spoken to us and said, this money is for that church. Aleluya. Y nosotros éramos esa iglesia. And we were that church. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say glory to God? Cuando nos sacaron del lugar, when they took us out of that yo place, no podía entender I could not understand qué era lo que estaba pasando. What was happening? ¿Por qué después de haber alquilado nos sacan? And why after renting ¿Por qué this violaron land, el contrato? They were kicking us out. After signing this contract, ¿Por qué nos quitaron la plata? Why they were taking this all y away? No lo podía entender. And I couldn't understand it. Es limitado. Because my knowledge is limited. Oh, pero Dios sabe todas las But cosas. God knows it all. Dios está en control de God todas las is cosas. In control of it all. Y ellos me tenían que sacar para que nosotros fuéramos esa iglesia a la cual nos iban a dar ese dinero. And they had to kick us out so we could be that church to receive that money. Así que el viernes en la noche yo le dije a la iglesia, vámonos que ya Dios contestó. So Friday and I told my people, you know what, let's leave because God has el answered our prayers. El martes a las 10 de la mañana yo tenía $50,000 en Tuesday, mi mano. I had $50,000 in my hand. Y con eso empezamos la construcción and del with templo. That we started the church, Compramos our new un terreno building. Y comenzamos a construir. We bought a land and we started to build. Porque las cosas que tú no entiendes, because the things that you do not understand, la entenderás después. You will know after this. Ahora, hermano, piensa en tu vida. So now think about your life. Piensa por un momento. Just for a moment, stop and think. Si estás pasando por alguna situación, if you're going through a situation que no has entendido, that you do not understand or have not understood. A lo mejor estás afligido. Maybe you're afflicted. A lo mejor no sabes qué hacer. Maybe you don't know what to do. Aleluya. A lo mejor te sientes frustrado. Maybe you feel frustrated. Dios tiene una palabra para ti But en God esta mañana. God has a word for you this morning. No te preocupes. So do not worry. Porque lo que no entiendes ahora, because what you do not understand right lo now, lo entenderás después. You will know after this. Lo que no entiendes ahora, what you do not understand right now, lo entenderás después. You will know after this. Lo que tú no has podido solucionar con tu fuerza, what you cannot bring the solution with your own strength, Dios lo solucionará por ti. God will bring the solution. Aleluya. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Good thoughts for you. Y no de mal. And not bad ones. Lo cuarto que debemos entender. The fourth thing we must understand. Es que con todas las cosas que nos pasa o Dios permite. That with all the things that happens to us or that God allows. El propósito de Dios. The purpose of God. Es enseñarnos una lección is to teach us a lesson que jamás olvidaremos. A valuable lesson that we will never forget. Jesús le dijo a Pedro, Jesus told Peter, Pedro, lo que ahora tú no entiendes,
Peter, what you do not understand now, después. You will know after this. Entonces Pedro le dice, entonces lávame todo. So Peter said, well, wash me completely then. Jesús le dice, no, todo no. Jesus said, no, not everything. Solamente los pies. Just your feet. Termina de lavar los pies. He finishes washing the feet. Y cuando él termina de lavarle los pies, and when he finishes this, le dice a todos los discípulos, tells all the disciples, ustedes dicen que yo soy Señor. You say that I am Lord. Y bien lo soy. And yes, I am. Pero la cosa que yo hago ahora, but the things that I do now, es para que ustedes también lo hagan. Is so that you may also do this. Aleluya. Yo he venido para servirles. I came to serve you. Y lo que les quiero enseñar con esto que and estoy haciendo, what I want to teach you with what I am doing, que Pedro today, no entendía, something that Peter did not understand, es enseñarles que ustedes también tienen que servir to a otros. Teach you that you have ¿cuántos to go dicen out gloria serve a Dios? Others? Y ellos lo entendieron. And they understood this. Amén. Porque las cosas que Dios hace en nuestra vida, because the things that Jesus does y que en el momento no entendemos, and in the moment we may not understand, cuando la entendemos, when we do understand, son una lección para nosotros. They are valuable lessons y es for algo us. Que jamás se nos va and a olvidar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say glory to God? Cuando yo vi que Dios suplió de la manera en que nos suplió allá when en Panamá, I saw God supply to us the way he did in Panama, yo entendí claramente, I understood perfectly, que si yo camino en la voluntad de Dios, that if I walk according to God's will, no habrá nada que Dios no hará por nosotros. There will be nothing that God will aleluya not do for us. Aunque por momentos no lo entienda, even if moments we do not understand, aunque pase momentos difíciles, even though you go through difficult times, aunque la gente se vaya, even though people lo leave, que Dios ha prometido Él lo hará. What God has aleluya promised He will aunque fulfill. No haya entendido, even if you do not understand, lo entenderé después. You will know after this. Y aprendí a tener fe en el Señor. And I learned to have faith in the Lord. A partir de ese milagro, after this miracle, Dios hizo tantos milagros allí, God did so many miracles there, que yo estaba maravillado, that I was just in awe and wonder. Pero sabía, aleluya, que Dios estaba en medio. But I knew that it was God working in the midst of all of it. Cuando vinimos aquí a Estados Unidos, and when we came here to the United States, igual, same thing. Las cosas que Dios ha hecho, the things that God has done, solo son por su misericordia y su gracia. It's all because of His mercy and His grace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say glory to God? Hermanos míos, brothers and sisters, en todo lo que nos pase, everything that occurs and happens to us, y que no entendamos, and that we do not understand, repito, en todo lo que te pase, everything that happens to you, aunque no lo entiendas, even though you don't understand it, busca siempre, always seek, la enseñanza de Dios, the teaching of God, oculta en esa situación que te está pasando, hidden in that situation that you're going through, porque algo Dios te quiere because enseñar, God wants to show you something, que cuando lo aprendas, that when you learn it, nunca se te olvidará, you will never forget it. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y por último, and finally, todas las cosas que Dios permite, everything that God allows, definitivamente, indefinitely, son para que nuestra fe sea fortalecida. It is for our faith to be strengthened. Aleluya. Definitely, thank you. Fíjense, el Señor, en versículo 19. In verse 19. Dijo el Señor. The Lord says. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Now I tell you before it comes. Para que cuando suceda, that when it does come to pass, creáis que yo soy. You may believe that I am He. Todo lo que nos pasa, everything that happens to us, tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. It has a purpose to strengthen our faith. El mismo Juan escribiendo al final de este evangelio, John himself writing at the end of this, en el capítulo 20, versículo 31. 2031. Juan dice, John says, pero estas cosas se han escrito. ¿Cuáles? But these things were written. Todas las que están aquí en el Evangelio. What things? All the things written here. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. But these are written that you may believe that Jesus el Hijo is the de Dios. Christ, the Son of God. Y para que creyendo, and that believing, tengáis vida en su nombre. You may have life in His name.
todas las cosas que están escritas fueron all escritas. These things that were written, were es para written que creamos purpose, que Jesús es el Cristo. To believe that Jesus is Christ. Y tengamos el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. And that we may have life es in decir, his name. Para fortalecernos en fe. It is to strengthen our faith. Hay algo interesante, y con esto termino, en el Evangelio de Juan. There's something interesting in John. Los tres primeros evangelios, the first three gospels, Mateo, Marcos y Lucas, Matthew, Mark, and Luke, fueron escritos alrededor de los años, entre los años 50 y los años 60. Were written around years 50 and 60. Es decir, 20, 25 años después que Cristo subió a los cielos. 20, 25 years after Jesus went up to heaven. Todavía era la primera generación it was still the first generation de esa iglesia que el Señor fundó of the church that o que Jesus se had fundó founded, en el libro de los Hechos. Or that was founded in the book of Acts. Pero Juan escribe su evangelio but John writes the gospel por allá por el año 95. Around the year of 95. Ya era una segunda generación. It was a second generation. Ya habían pasado más de 60 años. It was, had been more than 60 years. Muchos de los creyentes originales. Many of the original believers. Habían muerto. Were dead, had passed away. A muchos los habían matado. Many of them were killed. Porque estaban las persecuciones. Because it was during the time of persecution. Esta era una nueva generación de creyentes. So this was a brand new generation of believers. Entonces Juan, que todavía estaba vivo. So John, who was still alive. Él podía ver lo que estaba pasando ahora en la iglesia. He could see what was happening in the church. Herejías estaban entrando en la iglesia. The powers were coming into the church. Ajá. Desánimo estaba entrando en la iglesia. So politics were coming into the church. Porque había mucha persecución. There was a lack of motivation because of all the persecution that was happening. Entonces la figura del Señor de alguna manera. So the figure of the Lord in one way. Se estaba distorsionando por the figure of God was becoming distorted por los problemas because of all of these que estaban pasando. That were happening. Era necesario. It was necessary que los creyentes otra vez for the believers to once again volvieran a confiar en Jesús. Trust again in Jesus. Todas las cosas que se han escrito, dijo Juan, all the things that were written, says se han John, escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Were written so that we believe that Jesus is the Son of God. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. And that when you believe, you may have life in his name. Cuando nosotros pasamos por situaciones que no entendemos, when we go through situations that we do not understand, y seguimos creyendo, and we continue to believe, y mantenemos nuestra fe, and we maintain our faith, y le podemos decir, Señor, esto no lo entiendo, pero yo sé que lo entenderé después. And we say, God, I don't understand this now, but I know I will understand it later. Cuando lo entiendes, when you understand it, y recibes esa enseñanza, and you receive que nunca se te va a olvidar, that teaching that you will never forget, tu fe es fortalecida, your faith becomes strengthened. Aleluya. Ya no vives de la fe ajena. You don't live by the old faith now. Ahora vives por tu propia experiencia you de fe. Live, or you don't live by others' faith. You live ahora by your tú sabes own experience. Que Dios suple. You know now that God supplies. Pero no porque le suplió a tu prima, but not because he supplied to your cousin. Sino porque te suplió a ti. But because God supplied to ahora you personally. Ahora sabes que el Señor sana. Now you know that God heals. No porque sanó a la hermanita de atrás. Not because he healed the sister sino in the back. Sino porque te sanó a ti. Because he healed you personally. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Who can say ahora glory sabes to que God. Dios restaura. Now you know that God restores. No porque restauró a otros, sino not porque te restauró a ti mismo. Others, but because he restored aleluya. You personally. Todas las cosas ayudan para bien all a los que aman a Dios. All the things work for your good for those who love así es God. Que cuando la próxima vez so the next time que pases por algo that you go through something que no entiendes, that you don't understand. Recuerda, remember, uno, one, Dios te ama. God loves you. Dos, two, él tiene el control porque he él has lo sabe the control. Todo. Tres, lo three, que no entiendes lo entenderás what después. What you don't understand, you will know after this. Cuatro, aprende four, la lección que Dios te quiere learn enseñar. Learn the valuable lesson that God wants to teach y you. Y quinto, and fifth, tu fe va your a ser faith fortalecida. Will be strengthened. Amén, hermanos. Amen, brothers and ¿qué sisters? Tal si nos ponemos de let's pie? Let's all please stand. Aleluya. Hallelujah. Y vamos a orar. Let's pray. Yo no sé si habrá alguien en esta mañana. I don't know if there's someone here this morning. Que ha estado pasando por alguna situación. Who has been going through a situation. Que no ha entendido. That you may not understand. Que no está entendiendo. Or you're not understanding. Ahora, hermano, escúcheme.
Listen to me, brothers and sisters. Si usted está pasando por alguna situación así, if you are going through a situation y se ha enojado, like this, and you have become angry, y está frustrado, and you're frustrated, y quién sabe, a lo mejor hasta una mala palabra se le ha salido, and maybe even a curse word has slipped your mouth. No se preocupe, todos los que pasamos por ahí, algo de eso hacemos también. Do not worry, because it has happened to all of us. Usted no es el único. And you're not the only one. Pero vamos aprendiendo. But we're learning as we go. Gloria a Dios. Who can say glory to God? Aleluya. Dios lo permite para enseñarnos. God allows these things to happen to teach us. Para que luego nosotros podamos compartir con otros. So that then we may share with others. Así que si usted está pasando por alguna situación, so if you are going through a situation que no entiende por qué, that you don't understand why, yo quisiera orar por usted. I would like to pray for you. Yo quisiera pedirle al Señor que lo bendiga. And I want God to bless you. Y que you le dé una palabra. And to give you a word. Aleluya. Si hay alguien así, venga. If there's someone like pase that, please come up. We want to pray bendito for you. Sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios Hallelujah. Bendiga a esos valientes. Hallelujah. Dios bendiga a esos valientes. May God bless those brave people. Aleluya. Hallelujah. Si alguien hoy me pregunta, ¿usted cree, tú crees, pastor, que Dios es capaz de suplir de una manera milagrosa? If someone were to ask me today, Pastor, do you think God can supply in a miraculous way? Yo le voy a decir, por supuesto que sí. I'm going to say, well, of course. Porque yo lo viví. Because I lived it. Dios es fiel. God is faithful. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, beloved en esta mañana, and Heavenly Father, this morning, estamos delante de tu presencia. We are here before your presence, tú God. Conoces. You know. La vida de cada uno de mis hermanos, the life of each and every one of my brothers and sisters, de los que están aquí adelante, everyone here up in the front, tú sabes por lo que ellos están pasando, you know what they are going through, porque tú lo sabes todo, because you know it all, tú lo entiendes todo, you understand it all, y tú estás en control de todo, and you are in control of it all. Y aunque no entendamos, and although we may not understand lo que nos está sucediendo, what is happening to us, lo entenderemos después. We will know after this. Yo quiero orar, Señor. Lord, I want to pray. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús. And I want to ask in the name of Jesus. Que tú bendigas y tú les hables. That you may bless and that you may yo speak. Yo no sé cómo tú vas a hacer. I don't know how you're going to pero do it. Pero sé que lo vas a hacer. But I know that you will do it. Aleluya. Tú les vas a hablar. You will speak to them. Tú vas a acomodar todas las situaciones. You will fix every situation. Tú vas a arreglar todo el problema. You will fix every problem. Señor, ellos lo van a ver. Lord, they will see it. Aleluya. Y ellos ahora podrán entonces entender. God, and then they will understand. Que tú has tenido cuidado de sus vidas. That you have been taking care of their lives. Y que el final es mucho mejor que el principio. And that the end is so much better Padre, than the beginning. En el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que les bendiga. Father, in the name of Jesus, I ask y que les reveles, oh Dios eterno. That you may bless them, Heavenly Father. Aleluya. ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? Por el cual les has permitido que ellos estén en esa situación. For which you have allowed them to be in that situation. Señor, tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Lord, you will do it yo in te the name pido, of Jesus. Señor, eso sí, que tú les ayudes a ellos. I pray that you may a entender, God, oh Dios amado. To understand the Heavenly aleluya. Father. Que tú les amas. That you love them. Que tú estás en control de toda situación. That you are in control of all que aunque situations. No entienden ahora lo entenderán después. Que tú les vas a enseñar una gran lección que nunca se les olvidará y su fe será fortalecida. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido, Señor, aleluya, que tú les ayudes. Y yo declaro en fe que después de un tiempo celebraremos la victoria de cada uno de ellos. We will celebrate the victory cuando ellos hayan entendido, when they have finally cuando el plan y el propósito de Dios se haya cumplido, when the purpose of God cuando la lección failed, haya sido aprendida, when the lesson has been learned, y la fe fortalecida. And the faith strengthened. Gracias porque tú nos amas, Señor. Thank you because you love con amor us, eterno. Eternal no hay love. Nada que podamos hacer. There is nothing that we could do. Que quite tu amor hacia nosotros. That may take away that love from us. Porque esa es tu naturaleza. All that love, God. Aunque fuéramos infieles, even though we may not always tú be permaneces faithful, fiel. You are always Señor, faithful. Yo te doy gracias. I
una vez más por ellos. Once again. Aleluya, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amado hermano, recuerden. Beloved brothers and el Señor sisters, les ama. God loves you. El Señor está en control. God is in control. Lo que ahora no entiendes lo entenderás what después. You do not understand, you will know after this. Vas a aprender una gran lección que no se te va a olvidar. You will learn a valuable lesson you will never forget. Y tu fe será fortalecida. And your faith will be strengthened. En el nombre de Jesús. In the name of los que lo creen dicen amén. Amen. Los que lo creen dicen amén. Amen. Los que lo creen dicen amén. Aleluya.